Más de 14.000 personas, entre estudiantes y público en general, han participado en el programa de visitas guiadas a la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos amplía. Adelante, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros estamos en este momento acompañados por el presidente de la Asamblea Nacional, que en medio de sus múltiples ocupaciones al frente del Parlamento, hoy está recibiendo a un grupo de estudiantes que vienen a participar en el programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, eso no lo estamos haciendo excepcionalmente, sino que lo hacemos habitualmente ya con las de hoy, y no obstante que estamos en época de receso escolar, de vacaciones, seguimos recibiendo los grupos de educación superior, de educación media, de educación primaria, básica, preescolar, etcétera, hasta niños recibimos, de todos los institutos del país. Acá tenemos hoy, por ejemplo, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, pero también tenemos un grupo de scout que viene de Valencia, y a todos se los atiende por igual, con el mismo cariño, con la misma devoción, y todos quedan maravillados de lo que aquí ven. De esta manera estamos materializando la presencia de la Asamblea en el país, permitiendo libre acceso a todos quienes quieran visitarla para recorrer sus espacios, para ver la parte museística, la parte histórica, y para ejercer la función parlamentaria conforme a los modelos que ellos mismos se trazan. ¿Qué cifra maneja de personas que han acudido aquí en estos 6 meses a la Asamblea? No he tenido ya cuenta, pero hemos pasado largo de las 14.000 visitas en lo que va de año, y bueno, y no hemos contabilizado los grupos de hoy, pero aspiramos llegar a pasar de las 20.000 en los próximos meses. Bien, agradecemos entonces al presidente de la Asamblea Nacional, que hoy está recibiendo a las personas que vienen a participar en el programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional, que, como ya ustedes pudieron escuchar, aspiran que llegue a 20.000 personas las quienes acuden aquí a la Asamblea Nacional a conocer los espacios del Palacio Federal Legislativo. Es la información que podemos ofrecerles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.